Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Hola amigos de YouTube, os voy a presentar mi nuevo sistema de operativo Dimusa OS 2.0. Os sonará algo familiar, yo lo tengo aquí, pero os daré esta carpeta comprimida. Esperamos a que cargue. Ya está, como veis el principio es el mismo. Y veis que tiene V1. No he podido cambiar los fondos porque no he podido hacer nuevos y demás. Lo mismo, ponéis el nombre de usuario, la contraseña que queráis y le das ahí a aceptar. Esta pantalla ha cambiado bastante con respecto a todo el escritorio. El escritorio ahora no está, ahí está como en Metro Style. Si le dais aquí sale el navegador. Aquí YouTube. Los vídeos, etcétera, etcétera, para que lo vayáis probando. Después el botón de apagado. Y este nuevo botón es el cambio de Metro Style a escritorio. Lo pulsamos y se cambia al escritorio. Vale, antes aquí estaba lo de cambiar de escritorio y demás, pero como no me contestaba y demás, pues he hecho mi propio maestro de style y demás. Bueno, subimos al panel. Y esto, ¿te gusta el sistema así? Creo que está igual, porque lo he configurado. Pero si veis que hay algún error o algo, ya me lo contáis. En las tareas iniciales, aquí está la nueva versión, la 2.0. Aquí tenéis que leerlo porque tenéis que decir si os gusta la apariencia de Metro Style o no en YouTube, o comentar en mi página web. Os dejaré la descarga en el link, no, el link de descarga en la descripción y en mi página web dimusa.es.tn. Aquí están los iconos de más. Espero que os guste este nuevo sistema operativo. Y aquí tenemos el bloqueo de sesión. Espero que os guste mucho, que lo exploréis y demás, y que comentéis sobre los errores o las cosas que os gustaría que tengáis. Bueno, este vídeo no ha sido muy corto, como ya habéis visto, pero era un vídeo explicativo sobre mi nuevo sistema operativo. Si queréis que ponga nuevos fondos o algún fondo en concreto, o que os haga una versión para ustedes mismos, una versión personalizada, decídmelo y ponérmelo en un link, que yo encantado. Bueno, soy Dimusa6 y os espero que os haya gustado este nuevo sistema operativo.